18 años, estás en el momento en donde tienes que tomar una decisión muy importante, Edson, de qué vas a hacer en tu vida, de qué vas a vivir, y tener como prioridad el mundo de la artisteada, ¿sí era, sí estaba en tu lista? Sí, totalmente, era lo primero en la lista. Afortunadamente, pues mi mamá me dio la oportunidad de ir a Guadalajara, y entonces estuve ahí en la Escuela Diocesana de Música Sacra, que la conocen como La Sacra. Es una escuela que está auspiciada por la iglesia. Ahí vas, ahí estudiaron los maestros Fraustos, pues, de aquí, y mucha gente de Colima ha estudiado ahí, porque, pues, por la inmediatez, ¿no?, de Guadalajara, que está cerca. Ahí yo estuve viviendo internado, viví ahí los 7 días, ahí comía, ahí estudiaba, ahí estaban los pianos para estudiar, todo, pero el giro de la escuela es totalmente, pues, eclesiástico. Ahí primero sales con una licenciatura en canto gregoriano, después puedes sacar la de piano, y después que ya tengas tú la de gregoriano y la de piano, aspiras a tener la de órgano. Y ahí forman músicos de iglesia, porque en la iglesia se supone que es que cada misa es diferente, y es diferente cada año. Entonces, la formación de músicos de iglesia ha sido durante siglos, pues porque se necesita los cánticos, pues, nuevos para cada misa. La idea es esa. O sea, que haya música en todas las iglesias y sea una música original, hecha para Dios. O sea, ahí te enseñan a componer a velocidad de la luz, porque, pues, rápido llega el domingo. ¿Cuáles serían las habilidades que aprendiste en este curso o en este trayecto? Ahí aprendí yo todo lo básico de la teoría de la música. Digamos, desde qué es tiempo, qué es una nota, qué es el pentagrama, qué es un compás, de qué se trata, ¿no?, cuáles son las armaduras, las tonalidades, o sea, todo lo que es la teoría, ahí la aprendí, y es la misma teoría que sigo usando hasta el día de hoy. O sea, no he tenido que volver a aprender eso, porque la teoría de la música, pues, se reduce a un libro así, de ese tamaño. O sea, no, ya está todas las reglas y todos los pasos hechos desde hace cientos de años. Entonces, solamente tienes que aprender cuáles son, que en realidad son herramientas, pues, para comunicarte con los demás músicos. O sea, no son herramientas que te van a hacer a ti, o sea, eso te hace músico, pero en realidad la finalidad es que tú te puedas comunicar, ¿no?, que tú hables el lenguaje de la música, que es el universal, y entonces, pues, ya estás adentro, ¿no? Ya te puedes comunicar y dedicar a eso. ¿Ahí en esa etapa, Edson, se da el romance con el contrabajo? No, el contrabajo viene más adelante. Ahí yo todavía traía mi romance con el bajo eléctrico. O sea, ¿seguías tú con ese instrumento todavía? Uh-huh. ¿Y dónde, o sea, del bajo qué siguió? Pues mira, del bajo siguió el contrabajo, pero el contrabajo aparece en mí hasta que aparece el blues y el jazz, y eso es más o menos como hasta los 21 años. Después de este curso, ¿a dónde te fuiste? Bueno, obviamente, pues, no aguanté, porque, pues, yo no quería ser músico de iglesia, ¿no? Entonces, estuve ahí solamente un año. Y no te imagino ahí, ¿eh? No, ni yo me imaginaba ahí, ¿no? Ya cuando estaba ahí, yo estaba. ¿Pero tuvo que ver la religión, Edson? No, tuvo que ver más la oportunidad. Okay. O sea, era en realidad, pues, con lo que mi mamá me podía apoyar, ¿no? Ella, dijo, bueno, hijo, ahí es tanto, eso sí puedo, estás ahí, o sea, es como, tú quieres la música, pues… Es una plataforma, de alguna forma. Ajá, eso es lo que yo te puedo dar. Claro. ¿No? Entonces, lo tomas, lo dejas, ¿no? Pues obviamente lo tomé, ¿no? Porque, pues, era lo que yo quería, o sea, para mí, como, pues, yo quería todo, entonces dije, va, pero, bueno, estoy ahí el año y regreso a Colima, y entonces, obviamente, pues, me enfrento contra la cosa esa familiar, ¿no? De, ya ves, te lo dije, bla, 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 y no sé qué. Y entonces entro a estudiar la carrera en administración aquí en la Universidad de Colima. A ver, no, pero ahí te quiero hacer una pausa. ¿Por qué nos educan así, Edson? Pues la cultura, así. O sea, al final de cuentas, crecemos bajo percepciones de los demás. Sí. Y perdón, pero lo,
a veces ante frustraciones y vacíos de los demás. Sí. Es la verdad. Sí. Hay que correr con suerte para poder salir de esa, ¿no? Qué fuerte. ¿Cómo lo hiciste para lidiar eso, eh? No, pues tuve que estudiar la carrera. Me aventé 4 años y medio. Pero no quería ser administrador. No, la verdad. Realmente no. No, el título ahí está sin firmar todavía. Oye, a mí me pasó algo parecido. Nos pasa a muchos, nos ha pasado igual. Conozco muchos artistas en la misma situación. Pero mira, es parte de... Sí, de tu crecimiento. De ser artista mexicano. Sí. Entonces, es eso, aprendes con eso. Mira, yo en esa etapa, obviamente me puse a estudiar todo eso, pero yo seguí tocando. Y nos pasaron cosas bastante, bastante buenas, que entonces fueron reafirmando en mí, pues el no estoy tan mal. O sea, si hicimos esto, si nos dijeron esto, si nos pasó esto, pues por algo ha de ser, ¿no? Claro. O sea, no puede ser que, no más somos nosotros, que creemos que tocamos más o menos chido. O sea, no, se empezó a reflejar. En el 99 tuvimos la oportunidad de ir al último Valores Bacardí que se hizo, que se llamó en esa época A Todo Rock. ¿Pero ahí con quién estabas, Edson? Ahí estaba ya con el grupo Enerve, que era la evolución de ese primer grupo. O sea, ¿todos siguieron? No todos. ¿O la mayoría siguieron? La mayoría. Ya sabes, esto de la música es también de... O sea, estamos hablando de los joven. Que estaban en la caída, uh-huh. ¿Siguieron a Enerve? Sí, estaba el Cremas, estaba yo, estaba también Humberto Ramírez Slash, claro. Pero él fue con los de La Adicción y Chompy también fue con los de La Adicción. Ahí en ese momento, digamos que habíamos hecho dos grupos de la misma célula, ¿no? Chompy, Slash y Branco se van con Flaco y Toledo a hacer La Adicción. El buen Branco, claro. Ajá, y Cremas y yo nos quedamos y hicimos con Arturo Castañeda y con, en ese momento era Hugo, el baterista, un chavo, porque no sé si te acuerdes de Paquito Reynoso, de Paco no? Reynoso, Paco Patineto. Sí, claro. Pues muere Paco Patineto y nosotros nos quedamos igual sin baterista, igual que La Adicción. Entonces Branco entra con La Adicción y Hugo, que era un talento joven pues en ese momento aquí en la ciudad, lo agarramos nosotros. Y entonces vamos las dos bandas, ¿no? Vamos La Adicción y Enerve a Guadalajara a hacer la audición, ahí al Fiesta Americana. Fueron 2 días de audición. Nosotros fuimos la banda 280 y no sé qué, y La Adicción fue la 290 y no sé cuál. O sea, una audición de más de 300, 400 ¿Cómo grupos. Les fue ahí, Edson? Pues quedamos entre los 12 finalistas. ¡Ah, qué fregón! Las dos bandas. ¡Qué fregón! Entonces, en 1999, o sea, nos volteamos a ver todos y de... Pues no estamos mal, ¿no? Pues vamos, ¿no? Y fuimos a romperla, ¿no? O sea, fuimos con toda la actitud. Fueron ya esas primeras experiencias de mi parte en algo más pro. Estaba ahí el Iván de Azul Violeta llevando el equipo, la gente de Televisa, ya sabes, el maquillado. Oye, y la verdad, quienes hemos pasado por una experiencia de ese tipo de eventos, ¿Qué mágico es estar así, ¿no? O sea, no, pues algo inolvidable. Es la verdad, el estudio, las cámaras, sí. Luces, la gente moviéndose. O sea, de verdad es toda una gran experiencia, ¿eh? Sí, es, mira, acá ahora ya en esto, en ahora con la orquesta, pues en lo que vivo actualmente, yo disfruto mucho caminar en los pasillos de los auditorios, estar en los camerinos, cuando ya estoy subiendo las últimas escaleras del escenario, ese momento trato de atesorarlo, de guardarlo, claro. Sí, porque era lo que nosotros veíamos en los videos. Salía Bon Jovi, salían caminando en el túnel. Sí. Y decía, yo, bueno, como músico dices, es que sí, el escenario y todo, pero eso, ¿no? Y así se siente, ¿eh? Sí. Wow, ¿no? Qué fregón, ¿eh? Sí, chidísimo. De verdad, es que fregón. Chidísimo. A ver, te voy a recorrer un poquito hacia adelante en tu línea de tiempo. Y entonces ahora sí, ¿dónde conoces al contrabajo? Mira, el contrabajo, te digo, es cuando aparece el blues y el jazz en mi vida. Y volvemos a la cosa de, pues, Colima. Muy difícil encontrar un contrabajo aquí, pues más caro de lo normal porque pero tienen que mandar. Pero fue por la influencia del jazz que te decidiste... Sí, el verlo, escucharlo en los videos, en las grabaciones...
Es un sonido pues muy diferente al bajo eléctrico. Y no a toda la gente le gusta el jazz, Edson. No. Tienes que tener de verdad un sentido musical muy desarrollado, porque el jazz tiene su... Disfrutarlo. Tiene su propio estilo, Sí, no, es muy difícil. Hay que escuchar mucho tiempo, mucho jazz, de todo tipo de jazz. Y llega un momento en el que el oído cerebral, por así decirlo, hace clic y lo empiezas a entender, ¿no? Empiezas a darte cuenta de qué se trata por simplemente escucharlo, ¿no? Porque claro, eso es lo que, bueno, como músico, eso es lo que más debes disfrutar, escuchar música, ¿no? Yo soy músico porque me gusta escuchar música, y después me gustó ya de haber intentar hacer la música, pero el sentimiento primario es un gusto por la música. A mí lo que más me gusta es sentarme a escuchar música, ¿no? Yo todavía, o sea, afortunadamente, pues así aprendí y así me formé. Y yo sí puedo escuchar un disco completo de principio a fin sin pararlo, porque pues de eso se trata. Y ingresas a la Benemérita Universidad Autónoma de las Américas en Puebla, ¿no? La Autónoma de Puebla. Ajá, es Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, la UAP. La UDLA es otra. Así es. La privada. Ahí, ¿cómo fue se te abrió esa oportunidad? Ahí es por cosa de vida. Yo salgo de Colima hace aproximadamente 10 años, como en el 2009, 2010, pues en búsqueda de más, porque yo aquí en Colima pues ya había tocado en todos lados, ya había tocado para la Secretaría de Cultura en todos los ranchos de por aquí, ya había tocado en todos los botaneros, con varios grupos versátiles, o sea... No sé por qué esa historia me suena conocida, Edson. ¡Ay, joder! No, pues es que es eso, o sea, de repente dices, pues, ¿y ahora a dónde, no? Sí, estuviste en el Teatro Hidalgo, que bueno, no es cualquier foro. El Teatro Hidalgo, sí, el Teatro Hidalgo incluso, llegué al punto en el de que me lo prestaban para lo que yo quisiera, cuando yo quisiera, ¿no? Ya prácticamente vivía ahí en el Teatro Hidalgo, porque cuando tocaba con un proyecto, tocaba con otro, multidisciplinarios, o sea, ya los guardias del Teatro Hidalgo ya debían llegar y ya, pásenle, sí, están, ya están aquí estos otra vez. Mi primer punto de salida es salir a la Costa Alegre de Jalisco, irme por todo Manzanillo, porque igual Manzanillo tocando, tocando, abriendo ahí brecha, buscando, pero ya tú solo, Edson, con mi hermano que es guitarrista, nos trepábamos al carro, vámonos, y pues llegábamos ahí a los restaurancitos de la Manzanilla, a los restaurancitos de Melaque, Barra Navidad, así de pues qué onda. Porque tú sabes que los extranjeros ahí tienen ya muchos años, pues, o sea... Y les gusta. Sí, claro, les gusta. Entonces, por ahí fue lo primero que hicimos. Y mi hermano sigue ahí. Mi hermano, él se quedó, está ahí apoderado de toda la Costa Alegre. Él mueve ahí todos los grupos y todo. ¡Ah, qué fregón! Tiene lo que yo tengo más o menos de haberme ido de Colima, él lo tiene ahí. 7, 8 años, entonces él ya está bien... Bien afianzado, ¿no? En toda la parte. ¿Él tiene un grupo ahí? Sí, tiene su grupo, toca solo, como se haga, ¿no? Él tiene ahí a La Chido Rivera, se llama, es un grupo pues de jazz. Órale. Tratan de tocar de todo, a veces hay cantantes, a veces hay trompetistas, saxofonistas, vive ahí, están los violinistas, y convive pues él con todos los extranjeros que ya viven ahí en Barra de Navidad. ¿Y cuando tú te vas a Puebla, Edson, te vas por una cuestión de beca? No, yo primero, después de ir a la Costa Alegre, me fui a Cabo San Lucas. A Cabo San Lucas nos llevó el Hard Rock, Hard Rock Café, cuando todavía estaba, y debutamos ahí con el tributo a Guns N' Roses. Ahí me invita un amigo cantante de Acapulco. Y entonces dice, mira, vamos a hacer el tributo a Guns N' Roses, ¿te interesa? Sí, ok, nos vemos tal fecha en Cabo, tú ya llegas con las canciones aprendidas, ensayamos 1 o 2 veces y pum, lo tocamos. Y ya el guitarrista ya se lo sabe y el baterista ya se lo sabe, y entonces volaron de Acapulco el cantante, el pianista y el baterista. Y hizo su viaje desde Sonora, desde Hermosillo creo, en carro, se agarró el ferry y todo, ahí en Sinaloa, el guitarrista. Y yo pues volé de Guadalajara a Cabo San Lucas. Llegué ahí un domingo, nos vimos, lunes, martes ensayamos, para el jueves estábamos ya tocando el tributo a Guns N' Roses. Llegamos a debutando con eso, ¿no? Oye, a ver, para ese entonces, ¿tú saliste ya entonces de la carrera de administración? Ah, sí, no, es que después de la carrera de administración,
Y como yo ya traía la onda del jazz, me... O sea, pero la pinche carrera nomás fue un mero trámite. Sí, o sea, para la familia. Rápido. Para poder tener la libertad de la familia, de que ya entonces, o sea, para que ya no me pudieran decir, oye, sí, es que claro, no estudiaste y por eso te está yendo mal en la vida, hijo. Sí, no, pues estudié y todo. Y aquí tengo el título. Y todo. Sí, o sea, es eso. Cuando termino, yo me terminé a los 22 y todavía me quedé como unos 2 años más aquí porque tocaba en el grupo Scala. Y entonces el grupo Scala traía un ritmo de trabajo fuertísimo. No, yo salí de la carrera con trabajo, o sea, yo ya trabajaba en el grupo Scala. Fiestas, los 15 años. Sí. Era la época del licenciado Fernando Moreno Peña. Así es. Toqué todos los navidades y todos los años nuevos en su casa acá en el Trapiche. O sea, y años nuevos y navidades son pagadas al doble, más todo lo normal. O sea, te estaba yendo bien. Sí, para 22 años. Sí, claro, con dinero en la bolsa. No me podían decir nada. Claro. O sea, era así de que, ah, hijo, ah, sigues, no tienes dinero, tocando. Aquí traigo. No, así de, claro. ¿Cuánto necesitan? No sabía qué hacer yo con, pues sí, tanto dinero, la verdad. Oye, o sea, los 22 edad, años. Ajá, entonces. Antes no te echaste a perder eso, ¿no? Me fui a Montreal. O sea, qué bien. Lo que hice fue, cuando yo dejé el versátil aquí y la primera vez así de que ya me voy porque ahora sí ya Colima ya no lo soporto. Sí. Me fui a Montreal, pero pues yo tenía ahí mi ahorradito, tenía mi equipo que ya me había comprado, pues. ¿Y te vas a hacer música o te vas nada más de...? Pues me fui al Festival de Jazz, ya ves que es el Festival de Jazz, importantísimo. Wow, claro. Entonces mi idea fue de, voy a ir al festival, pero pues aproveché y me quedé un rato, ¿no? Llegué antes del festival y estuve después del festival un tiempo. Pues iba a una aventura de vida, o sea, yo iba a tocar... Iba a conocer gente. Y a ver qué pasaba. A ver qué pasaba, a trabajar con los amigos. Ya ves que también hay mucho... Que a veces es bueno no planearlo todo, ¿no, Edson? Sí, no, mira, en mi caso, yo he tenido que jugársela hacia mi mamá. Yo a mi mamá le aviso 3 horas antes de que ya me voy. Ya me voy, mamá, a las 3 sale mi vuelo. ¿Pero a dónde vas? No, pues que a Montreal. No, pues que a causa. Oye, no, mucha gente se va a sentir identificada en esa parte, te lo aseguro. No, es más, mándenos sus historias acerca de esa situación. Estoy seguro que sí, es la única. Sí, claro, porque esa preocupación latente de qué va a ser mi hijo, ¿no? Y no, más si andas, te sabotea. Y mandas si andas en las artistas. Claro. Más en la artisteada. Sí, porque ¿y a dónde? ¿Y con quién? ¿Y por qué? Oye, entonces te vas a Montreal, regresas y ¿qué pasa? Allá, pues estoy en el festival, veo el jazz de primera mano, me tocó todavía ver a Ray Charles tocando en el escenario principal, a 300,000 personas en la calle, no, increíble, increíble. Bueno, regreso ya con una idea mucho más clara de lo que es el jazz y de que totalmente reafirmado de que eso es lo que yo quiero, ¿no? Lo necesito, lo deseo, tiene que estar, ¿no? Ya así totalmente obsesivo. Que qué cañón de tener un corazón rockero a un corazón yacero, ¿eh? Sí, es que la misma música te va llevando, es un viaje hacia el pasado y ese descubrimiento en el pasado pues te va fascinando, ¿no? Oye, ¿nunca tuviste corazón grupero? No. Pues es que no me... A mí me encanta el Buki, o sea, yo lo escucho y las canto. Ah, no, bueno, pero el Buki es la creme de la creme. Claro, pero no, y también me gusta el corrido de los cañeros de Chuy Gascón, sí. ¿No? ¿Los Tijuanes de Tucana, los oyes? Los tocaba, ¿sí? Espejeando y todas esas ahí en el Comalón. Se sí, yo que creo tocar. Que hay que saber de todo un poco, ¿no? Sí, no, sí, claro, claro. Fíjate, muchas de esas cosas me prepararon ahora, ¿no? O sea, porque cuando yo llegué a tocar el escándalo con Margarita, pues yo ya la había tocado acá, o sea, no era una Margarita, la diosa de la cumbia. Que no es cualquier persona, Edson, ¿eh? No, y no es cualquier versión, ¿no? Difícil tocar con su banda, ¿no? Un bando, tú tocando el contrabajo. Ajá, en la orquesta. O sea, fíjate, la orquesta. Tú en el... bueno, ahorita relacionado con esto del jazz, tú haces un curso avanzado de jazz. Sí, hice un curso avanzado de jazz hace 3 años. Ya eso fue ahora que estoy allá en Puebla. Es en el CENART y es un ciclo de jazz que vienen los jazzistas de Nueva York de la Jazz Lincoln Center Orchestra, pues de la orquesta más grande de jazz, ¿no? Que dirige Wynton Marsalis. Entonces ellos vienen a dar el curso a la Ciudad de México
por parte del CENART y por parte de Quinta Producciones. Que quiero entender, cuando tú ingresas a la Universidad Autónoma de Puebla, Edson, allá hay un parteaguas importantísimo en tu vida, porque tú, quiero entender que gracias a esa plataforma que te da esa universidad y la vinculación que tiene, sobre todo en el ámbito de la cultura, ingresas a la orquesta, ¿es correcto? Sí, ahí llego yo a la orquesta. Cuando después de Cabo San Lucas es cuando yo voy a Puebla, digamos viajando, pues, por lo mismo de la música, yo buscando. A mí lo que no me gustó de Cabo San Lucas era que había mucho trabajo y mucho reventón, pero no había nada de cultura. No hay nada de cultura. Tienen ahí su anfiteatro, que parece como la Estrella de la Muerte, y muy moderno y vanguardista, pero no hay eventos. En Cabo San Lucas no hay cultura. A la gente le interesa el turismo. Sí, claro. Y si el gringo quiere, denle lo que quiera el gringo. Ya no importa nada más. No hay que sacarle toda la lana que trae. Y al gobierno no le interesa, ¿no? Entonces yo estuve ahí un año y medio. Es más un rollo de Spring Breakers, ¿no? Sí, total. ¿Sí? Es eso. O sea, sí está bien chido, pero yo vi a los músicos que tenían ahí 20 años tocando las mismas 50 canciones. Y dijiste, no quiero estar así. Y dije, yo no quiero hacer eso. Sí, yo no quiero tocar. O sea, sí, o sea, no por dinero voy a quedarme yo aquí tocando estas 50 canciones. Que ese tipo de decisiones luego son complejas porque. Sí. Estamos de acuerdo que ahí, si hubieras querido, fecundas a medio Los Cabos. O sea, sí. Porque eres músico. Gringas, todas borrachas, vienen a echarte madre, No, o sea, sí está claro. Difícil. Ahí sigue todavía el cuate que, el guitarrista, pues, el que digamos que fue el líder que nos llevó en ese momento, uh-huh. Él sigue ahí, ya nadie de los que llegamos con él, él está solo. Bueno, ya toca con los músicos de ahí y todo, pero digo, él se quedó aferrado, pero pues él ya iba con su familia, tuvo ahí su hijo, pues él tuvo que echarle ganas ahí, pues para ya echar cimientos. Y ya todo. Moverse, bueno, ya implicaba otros retos, ¿no? Sí, entonces para nosotros, para yo, pues, que pues hasta la fecha sigo soltero, sin hijos, la música es todo para mí. Entonces para mí era fácil de, okay, pues sí, ya logramos todo esto, pero lo puedo dejar y sigo yo buscando lo que estoy buscando. Yo no sabía qué era lo que quería en realidad, pero obviamente era más, ¿no? Era más. Y en Puebla, al llegar, pues me encuentro con esa situación que ahí era, ¿no? Mi mamá me decía, ¿qué vas a Puebla, hijo? Ahí solamente hay iglesias. Y yo así de, pues, no sé, mamá, o sea, algo habrá, ¿no? Ah, pero particularmente esta universidad se toma las cosas muy en serio en este tipo de actividades, ¿eh? Sí, la cultura es, sí es No, otra cosa, Puebla Musical lo conocen. En Puebla hay 5 orquestas. En Puebla está la orquesta de la UDLA, está la orquesta del Estado, está la orquesta típica, estamos nosotros, que somos los de la UAP, está la orquesta de Tlaxcala, más o menos forma ahí parte, está la Filarmónica 5 de Mayo, que es como el All Stars de todo, y juntan a todos los músicos. En Puebla inició la Esperanza Azteca, que es ahora correcto. La Escuela de la Nueva Música Mexicana, pero la primera generación de las Esperanzas Aztecas están ahí, son los chavos que ya tienen 25, empezaron cuando tenían 15, hace 10 años, ahora ya tienen 25 y son la nueva sangre. Ahí tiene que ver mucho la visión de una política pública que vaya vinculada a construir nuevos artistas, ¿no? Sí, totalmente. O a cimentar artistas. Totalmente. Hay obviamente también como está la proximidad de Oaxaca, hay músicos increíbles en toda esa región, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y bueno, Ciudad de México, que también lo tienes muy cerca. Es como, sí, Puebla es como si fuera una colonia, claro. ¿No? Esas fueron de las cosas que a mí me convencieron de quedarme. El sentirme tan cerca de la Ciudad de México, el que ahí encontré cómo tocar lo que yo quería tocar, no lo que podía tocar. Si yo quería tocar rock. Y aparte ya con una orquesta, Edson, ya estamos hablando de otras cosas, ¿eh? No, la orquesta. Para mí la orquesta fue, obviamente, encontrarme con eso. Es algo bien chistoso. Hay que tener cuidado con lo que uno desea. Eso así es una de las cosas así que digo, porque me ha pasado muchas veces, ¿no? La vida me lo avienta en la cara. Antes de irme, aquí tuve una experiencia con los músicos de aquí de Colima, que hicimos una presentación en el Teatro Hidalgo, con un ensamble de big band de jazz,
pero todavía pues era más pequeño, pero lo hicimos, o sea, lo intentamos, ¿no? Se hizo la presentación, vinieron algunos chavos de la Ciudad de México, de los mismos chavos de aquí de Colima que los invitaron y que ya estaban allá, y entonces, bueno, lo armamos, ¿no? Y lo hicimos, lo tocamos, salió bien. Y yo me quedé con esa cosa, ¿no? De que dije, órale, estuvo chido, o sea, estaría chido tener una big band, ¿no? O sea, órale, o sea, porque pues estuvo bien la experiencia, ¿no? Y pum, llego a Puebla, me pasa lo que me pasa y la vida me avienta la orquesta sinfónica en la cara, ¿no? O sea, de como que, ¿usted ordenó esto, señor? No, ¿cómo no? O sea, y entonces no me quedo de otra más que entrarle. Dejar, sí, fluir. Ajá. ¿Fluir? Así lo pediste, órale. Sí. Yo llegué a la orquesta totalmente de la calle. O sea, ya había ido a la escuela y todo, pero venía de una etapa de pues de la calle. Entonces, tuve que recordar absolutamente todo. ¿No? Y disciplinarte, porque también es mucha disciplina. Totalmente. Oye, y gracias a eso, Edson, fíjate cómo esta decisión que tomaste te dio la oportunidad de pisar escenarios tan increíbles como, a ver, estar en un auditorio nacional, no cualquiera, pero estar en Palacio de Bellas Artes, que es un lugar para mí sagrado, icónico, de referencia a nivel mundial. Hermoso. O sea, es besar el piso, contemplar 3 minutos y decir... Sí, sí, no. Claro, no, o sea... Fíjate, cuando estaba aquí en la universidad, en el último semestre, nos llevaron a tocar en el ensamble de aquí de la universidad, con, ya ves que están los maestros ucranianos, los maestros rusos, el maestro Satín, la maestra Tatiana, fuimos a hacer una presentación, pero no, o sea, fue en Bellas Artes, pero fue en la sala M. Ponce, uh-huh, que es una salita que está un poco más arriba, y esa vez, pues nosotros nos fuimos, vamos a ir a Bellas Artes, y creíamos que íbamos a estar en el escenario principal, pues claro que no, o sea, estuvimos en una salita que también está interesante y todo. A ver, pero eso, pero ya estuviste pequeña. Ahí. Sí, ahí yo hubiera estado en los escalones y hubiera estado brincando de gusto. No, obviamente nos pasó. Ya ahora con el Mijares Sinfónico, pues, estuviste ahí. Todo. Ahí estamos, ya en el video. Te envidio de verdad. Al final. Corta la transmisión. No, oye, no, a ver, no cualquiera, Edson. O sea, es todo eso que estás acumulando en tu memoria musical y de vida. Ese no te hubiera dado la carrera de administración, ¿eh? Señora, por favor, no, claro, todavía no. Tiene tiempo de reivindicarse. Sí, sí. No. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué chingón, cabrón? Eso es lo que te hace feliz, pues. O sea, a mí eso es lo que me hace feliz porque he logrado estar ahí. Simplemente, pues, me lo imaginaba, ¿no? Pero, pues, es otra cosa estar ahí. Oye, con Susana Zabaleta, ¿cómo se dio el asunto, eh? Eso, Susana Zabaleta, es un evento que compra la universidad. La universidad tiene el complejo cultural universitario, uh-huh, que es donde está la orquesta, y ahí hay un auditorio, hay un teatro, hay una sala de cine, centro de convenciones, bueno, es un lugar enorme, ¿no? Y entonces el complejo hace conciertos. Ese concierto ellos compraron el Juntas y Revueltas. Claro. Que es con Regina Orozco. Uh-huh. También súper. Y entonces. Súper actriz. Un showzazo. Y cantante. Un showzazo, ¿no? Las dos señoras son increíblemente guapas. Oye, ¿tuviste oportunidad de ahí de cotorrear con ellas? Sí, porque esa vez yo toqué el baby bass, que uh-huh, es el contrabajo eléctrico, uh-huh, con ellas. O sea, digamos que yo toqué en el grupo, no en la orquesta. Porque todo el mundo trae una base rítmica, que es batería, bajo, guitarra, pianos o coristas, y ya después la orquesta se suma a todo eso. Y con las señoras, Susana Zabaleta y Regina Orozco, tuve la oportunidad de tocar el baby bass, porque pues no, nunca llegó el bajista, ¿no? Llegó el baterista, llegó el pianista, y no, el bajista creo que no pudo llegar. Entonces, mira, hasta en esos eventos pasa, ¿no? Sí. Y tienes que... Y el show debe continuar, ¿sí o no, Edson? Totalmente. Oye, ¿cómo se dio ahí también lo de Tigres del Norte? Mira, Tigres del Norte es, digamos, el hueso de la orquesta más añejo. Cuando yo llegué a la orquesta, ellos ya tenían ese jale. El maestro Alberto Moreno, incluso él es productor del último disco, donde viene La Bala, y ganaron el Grammy.
el Grammy americano, pues, que han ganado muchos, ¿no? Pero con ese último disco lo ganaron, y el maestro Alberto Moreno lo gana, pues, por ser el productor del disco. Él tiene, pues, ese contacto desde hace muchos años. El maestro Alberto Moreno era director de la señora Rocío Dúrcal. Entonces, él está metido en el medio desde chico. Él es un virtuoso, ¿no? Él te lo responde no por mala onda, pero él te dice: ¿sabes qué, hijo? Lo que pasa es que yo soy Alberto Moreno desde que tengo 6 años. O sea, es un niño prodigio del piano. Sí, y bueno, así se ha desempeñado. Ajá, y que él toda su vida ha sido Alberto Moreno, y Alberto Moreno para acá y Alberto Moreno para allá. Me dice que él, un día me platicó, me dice: yo fui una vez a Colima, dice, toqué en el teatro, muy bonito, dice, y ahí hubo un concurso que gané. Así, bien cotidiano, ¿no? De yo así, no, pues me imagino que sí, maestro. Oye, Edson, fíjate qué interesante, porque, a ver, Colima dijiste, bueno, ya por muchas razones, porque faltaban ventanas, espacios, lugares. Puebla, una gran plataforma, pero ¿no te estará quedando también ahí como ya corto, en donde digas, tengo que brincar a otra ciudad? Pues sí, o sea, mira, es una cosa de que te vas terminando, ¿no? Como si fuera un videojuego. Vas avanzando los mundos y ahora vas en el 8, en el 9, y ya te lo vas a acabar, y ya vas a llegar al final y se va a acabar, ¿no? Curiosamente, yo estoy, pues, en una etapa de mi vida en la que lo que me toca es reinventarme. Yo tengo ya 41 años y entonces ahorita yo ya lo venía viendo, pues, desde antes, porque incluso el maestro te va preparando, ¿no? Y te las va tirando así indirectas, ¿no? Y a cierta edad, pues, uno tiene que tener la reinversión. Yo ya lo veía venir, ¿no? Y entonces estoy en eso. Me gustan mucho tus análisis, ¿eh? Estoy en la reinvención. O sea, yo, mira, afortunadamente, yo se lo platico a mi mamá. Le digo: mira, yo ya me preocupé por tocar la música de los viejitos, o lo que tocan los viejitos. Claro. Entonces, yo no tengo esa preocupación de decir: ay, y ya cuando el bar de rock ya no me quiera, porque ya muchas canas en la barra. Sí, porque aparte ya eso ya lo viviste, ya lo pasaste, ajá, claro. Y es parte de todo, sí, esto. Claro. Pero como ya toco jazz, y como ya también toco la música clásica, la música de orquesta sinfónica, pues ya tengo asegurado el que voy a estar tocando cuando ya esté más viejo. A lo mejor tengo amigos que a lo mejor sí tendrían que preocuparse, porque pues nada más tocan rock y ya les está llegando la hora. Y no supieron complementar otros, o evolucionar. Otros, sí, exacto, otros tienes géneros. Tienes que, ¿no?, brincar, o sea, tienes, porque la música, otros formatos. Sí, la música es de la gente joven, ¿no? Sabemos que en la industria, pues, son los chavos los que siempre van a estar rifando, va cambiando la generación y siguen siendo los más jóvenes. Pero esa es en la cosa como de la estrella, ¿no? Del artista estrella. Nosotros, en el caso de los músicos, pues el músico aspira a hacerse conocido. Eso es lo que me dicen los maestros, ¿no? El maestro Héctor Infanzón, que es un gran pianista de jazz de México, fue pianista de la banda de Ricky Martin, ¿no? O sea, es una eminencia. Y él dice eso, dice: los músicos nos hacemos conocidos, no nos hacemos famosos. Y al hacerte conocido, pues significa que en algún momento alguien te va a recomendar, ¿no? Claro. Ah, necesitas, ¿por qué no le llamas a fulano? ¿Por qué no le llamas a mengano? Sí, relaciones públicas, ¿no? Sí. Y así es como vas tú haciendo tu carrera y creciendo, pues, en el ambiente musical. Que seguramente en ese sentido tendrás que emigrar hacia otro lugar por esta misma preocupación. Más que preocupación, por esta misma visión que sí, traes, ¿no? Sí, de hecho, la orquesta, por ser de una institución de educación, es parte de la visión, ¿no? Formarnos. Por ejemplo, ahorita regresó el percusionista Baruch, que él estuvo tocando con los Tigres directamente 3 o 4 años. O sea, le dijeron: maestro, ¿no lo presta? Y así de, pues llévenselo, ¿no? Y claro, el chamaco de: maestro, ¿me deja ir? Pues claro, vete, claro. O sea, y vete a ganar tu lana. Y vete, si es lo que te va a foguear. Vuelta, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces la orquesta tiene ese impulso, ¿no? La orquesta a mí me ha dado cursos, pues, me han puesto maestros especiales, a mí solo, pues, a darme todo el curso de Berklee College of Music, ¿no? Tuve la oportunidad de tomar clases con el maestro Rodrigo Castellán, que es un virtuoso de todo, ¿no? El cuate toca el piano increíble, toca la guitarra increíble, bajo, contrabajo. Si es necesario, si en ese momento no llegó el baterista, él se sube y toca, ¿no?
lo ves y dices, pues cómo está tocando el maestro, o sea, claro, si no sabe tocar, pero él está tocando. Y esa versatilidad pues te da pues mayor empleabilidad y enfoques más completos, ¿no? También a la hora de armar algo. No, y en mi caso, fíjate, tú sabes, aquí yo crecí con la idea esa del grupo versátil, con la onda, digamos, de los fugitivos, ¿no? Que tú ves y dices, ah, mira, ya agarró el bajo, ahora ya agarró el guitarrón del mariachi, ahora ya agarró el tololoche, ahora ya agarró el sajón, la tuba, y ahora está cantando y dices, entonces yo crecí pensando que eso era normal. O sea, porque cuando yo llego a tocar con el grupo Escala y después Besos de Cristal, igual de, oye, pues agárrate el guitarrón, oye, pues agárrate esto, agárrate el otro. Entonces, pues aquí no hay chance, ¿no? Es de como que pues todo el mundo lo hace, pues lo haces, yo pienso que es normal, ¿no? Y al llegar allá, pues me doy cuenta que no es tan normal. O sea, en una ciudad grande están todos especializados. El que toca clarinete solamente toca clarinete. Y no le pidas que haga otra cosa porque toca clarinete. Y en la música clásica todavía es más hermético. Y yo en la orquesta soy un comodín. A mí el maestro me apoda el bajista extremo. Pero pues como yo tengo tanta emoción de estar ahí, yo desde el primer día, yo, sí maestro, lo que esto, sí, sí. O sea, yo solamente puedo decir que sí. Y entonces la guitarra, la otra guitarra, y ahora hazme una secuencia, y ahora un efecto. Aquí quiero una explosión. Y ahí estoy, ¿no? Yo sé de dónde lo saco. Y toda esa historia que tienes, todas esas experiencias que has vivido, me permiten ahorita estar vigente, que también eso es bien importante, ser un músico vigente. Sí, es claro. Que yo tuve que aceptar a la música electrónica en algún momento, ¿no? Sí tuve ese rechazo, más por rockero, ¿no? De, no, ¿cómo la música va a estar en una computadora? En el 99, 2000 sí estaba en la computadora, pero ahora en el 2020 hay instrumentos de música electrónica que son touch, ¿no? O sea, tú los tocas y hacen cosas. Entonces tienes que aprender a tocarle y dices, ah, aquí hace esto, aquí hace el otro, y es un así, ¿no? Como una aplicación. Uh-huh. Hay muchas aplicaciones de esos instrumentos, pero que ahora ya son una realidad. Cuando los ves tocando como botoncitos, ¿no? Y que están ahí pecando al botoncito y no sé qué, son esos instrumentos. Qué interesante, Edson, digo, que tengas esa apertura. Hace unos momentos comentaste de renovarse. Creo que lo estás aplicando muy bien. Tu puesto es asistente del primer atril del contrabajo en la Orquesta Sinfónica de la UAP. Sí, eso me lo gané después de la audición. Porque cuando llegué, llegas y llegas a la fila, llegas a ser el último. Y hubo una audición y en la audición pues me gano yo ese puesto. Que no es cualquier cosa y más con todo tu historial que me has platicado. ¿Qué significa para ti, Edson, el haber optado por la música como forma de vida? ¿Qué te ha dado? Todo. A mí me ha dado todo. A mí me enseña a vivir, me hace feliz, me da satisfacción, pues es mi impulso. La vida de la música, con la música, a través de la música, es lo único que persigo. Yo, todo lo demás, ya sea el dinero, las amistades, las vivencias, son cosas que la música se dan por añadidura. Yo coincido contigo. Pero no puedes andar buscando eso, ¿no? Si tu prioridad es tener el montón de novias porque eres el cantante, nada, pues no va a pasar. Sí, te va a pasar un tiempo, unos meses, tal vez unos años. Mira, qué bueno que te está escuchando aquí, Vale, ¿eh? Porque no, es que la música es celosa. Claro. O sea, la música, en cuanto tú no le das, te quita, ¿no? Y no siempre te da, ¿no? El estudio no siempre te recompensa, pero la paciencia hace que llegue. Y la disciplina. Edson, de verdad te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y que las agendas coincidan. Yo siempre voy a decir eso, el tiempo yo lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Tus redes sociales, ¿dónde te puede localizar la gente para, si alguien quiere seguirte, compartir un tip, ayuda, no sé? Sí, pues ahora con la pandemia he regresado después de 10 años de no dar clases, a dar clases. Está buenísimo. Clases por Zoom, clases presenciales. Mis redes sociales son EdSoundMusic, como Ed de Edson, pero sonido, EdSound. En EdSound tengo la página, la fanpage, en Facebook, el Instagram también es EdSoundMusic y el YouTube, el canal es EdSoundMusic. Ahí trato de tener de todo, ¿no? Tengo ahí listas de reproducción de muchos de los eventos con los artistas, tengo mi lista de reproducción de Andrea Bocelli, tengo la lista de reproducción de
Edith Márquez y de Margarita, todo ahí este lo encuentran. Y yo en lo personal de verdad los invito a que sigan y vean lo que este señorón ha hecho para que corroboren lo que aquí ha dicho, porque luego dicen, ay, ¿a poco? No, es que de verdad, atrás de esta historia de tu vida y de tus decisiones, ¡puf! hay una cantidad de aprendizajes increíbles. Eso, me gustaría despedirnos con una rola. Digo, aquí trajiste tu compañera. Traje la guitarra. Si me hace el honor. Y con eso nos despedimos, ¿te parece? Sí, va. No sin antes invitar a que la gente pues se suscriba al canal, porque además de esta historia hay otras grandes historias de diferentes rubros, de deportes, en el ámbito artístico, en el ámbito de la medicina, en la educación, que estoy seguro que en alguna de las palabras que digan pueden hacer un clic y les puede cambiar la vida. A través de una historia podemos reinventarnos, podemos mejorar, podemos cambiar las cosas, podemos mejorar nuestro presente. Así que creo que es una buena manera de que hagamos comunidad, aprendiendo las historias de las personas que nos rodean. Y aprendamos a escuchar, que creo que es muy importante. Suscríbanse de verdad. Eso, no, ahora sí. Ya, me callo. Y la guitarra toda tuya. No sé si quieras algo, hermano. Más agua o... No, afino la guitarra y va. Ok. Bueno, mientras ya el buen Edson toca la guitarra, de verdad los invito a que nos sigan a través de Instagram. Estamos en Facebook y en YouTube. Y ahí va creciendo poco a poco la comunidad, que de verdad se los digo de corazón. Muchas gracias a todas las personas que amablemente nos comparten sus experiencias, o que de repente nos dicen, oye, mira, te recomiendo fulano, o sugiero que sutana. De verdad, si hay alguien que crean que valga la pena que tengamos que compartir esta historia, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Y nuevamente el agradecimiento a nuestros patrocinadores, Cúcara, aquí en Colima, que estamos arribita del TEC de Monterrey. Cúcara Sushi Colima, está en Facebook, Instagram. Y el teléfono, le recuerdo, es el 312-688-2107 y Transportes Turísticos Vallardo. Prueben de verdad el servicio de estas dos grandes empresas muy visionarias que están adaptándose a todos los cambios, porque van a regresar por precio, por el servicio que te dan, por la calidez de la gente que tienen, por la preparación de poder atender a las personas. Saben de lo que es hacer que la gente regrese, y que regrese contento y que vuelvan a usar su servicio. Así que muchísimas gracias a Transportes Turísticos Vallardo. Y el teléfono es 312-155-4251. Y también están en Instagram, Turísticos Vallardo, Facebook, Transportes Turísticos Vallardo, y en Twitter, Turísticos Vallardo. Edson, ahora sí nos despedimos contigo.
Con eso nos vamos, Edson, muchas gracias. Y hasta la próxima emisión aquí en este espacio. Y bueno, pues una disculpa porque por ahí algunas cuestiones técnicas, pero estaremos completamente en vivo todos los martes a la misma hora y a través de estas redes sociales. Edson, de verdad, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Y pues bueno, aquí andamos en Colima, búsquenos, por ahí andamos en todos lados. Hasta la próxima.